Hola a todos, mi nombre es Ángel Droid y hoy estoy en un capítulo muy especial para el canal porque el día de hoy, como ya saben, con esto del RTX que he estado trayendo últimamente a mi canal, vengo a traer un mapa de aventuras que está en la tienda de Minecraft como tal. Es una versión RTX, no sé exactamente cuál sea, pero ahorita la vamos a chequear. Vamos a ir a nuestro contenido y vamos a ver qué mapa es el que tenemos actualmente. Técnicamente creo que debe de ser este color luz y sombra RTX. Tengo este es el mapa en el que estamos justamente ahorita. Y pues dicho y hecho esto, para este video pues se necesita, o para estos RTX se necesita una tarjeta gráfica de Nvidia dedicada que sea superior a la 2060, teniendo la 2060, 70, 80 o la 3000 también, que ya es la serie nueva de este año, se puede utilizar esta tecnología. El RTX y los shaders son diferentes, funcionan diferente y eso hay que aclararlo. Así que yo, como tengo la 360, vamos a ver cómo se ve este mundo en RTX. Ya lo estamos viendo aquí, bastante finito. Es un mundo que se ve un poquito lamentable, no te lo voy a negar, pero apretando un botoncillo por aquí creo que se ve magnifique, equalite and legalite. ¿Están listos para ver la maravilla? Esto es RTX, va, qué bonito. Mira los reflejos del suelo, es que es maravilloso. Y aparte, ¿esto qué es? ¿Es cristal o qué onda? Parece ser cristal y debajo una capa como si fuera de agüita, pero es que esto es maravilloso. Chequea el tipo de ray tracing que se ve ahí de frente. El ray tracing como tal es un trazado de rayos por inteligencia artificial en donde detecta de manera muy precisa si una luz va de un punto X a un punto Y, refleja completamente todo. Y los shaders es por aproximación, no es una sombra real, y se supone que la tecnología ray tracing es simulación de sombras y luces de manera real a tiempo real. Bueno, luego de decir todo esto, se ve bastante perfecto ahí el logo de Minecraft donde estoy yo. También mira el cristal que tengo en la mano, es que es maravilloso. Pero si llego a poner como tal el normalito, pues ya se ve que no se ve completamente nada, se ve una basufia, se ve tristemente. Y bueno, qué más que decir, gracias a todas las personitas que han estado apoyando completamente este tipo de videos. Ya saben que ahorita la gente les está encantando esta tecnología de Nvidia, y qué más que su servidor, el buen Ángel Droid 97, para enseñarles toda esta picañita. Dicho y hecho completamente todo eso, mira cómo se refleja hasta en el vidrio que tengo en la mano, los colores ahí, bastante bonito, está guapo del todo. Ahora, qué más que decir, tenemos varias salas en este mapa. Tenemos una sala que va al cuarto de Examples. Bueno, vamos a ver de qué trata esto y vamos a ver la onda. Esto se regresa al lobby, justamente donde estábamos. Chequea las lampariñas estas. En plan, si la abro por completo entra todo el rayo de luz, pero si están sus cuatro cuadritos, únicamente los cuatro cuadritos son los que bajan. Esto es excepcional. Lo que está de fondo es como el reflejo de la madera, así que no se confundan, uno es reflejo y otro es el original. Pero ya estamos viendo que se ve completamente fabuloso, ¿no? Ahora, necesitamos set time to noon. Ah, ok, aquí se necesita. Dime set noon, ¿no? Es el tema de noon, perfectamente. Ahí lo estamos poniendo correctamente. Y vamos a avispar que, bueno, gente, esto es bellísimo. Chequeaste qué bonito se ve esto. Es que, en plan, esto sin RTX, chequea cómo se ve. 3, 2, 1, paz. Bueno, gente, que ni los peces se ven. Ah, no, ahí están los peces, pero en general, bueno, picañita dura, la típica que tiene todo el mundo, tal y cual. Bueno, la cocina está perfecta, ¿eh? Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Viendo RTX o qué onda? Mira, gente, se ve precioso esto, los pececitos, la iluminación de allá arriba, todo es perfecto, la verdad. Vámonos de este lado, creo que sí. Ok, aquí, bueno, diferentes tipos de luces, sombras, todo, cómo se refleja en el fondo. Yo estoy maravillado con esta tecnología que sacó Nvidia. Realmente, si me patrocinara Nvidia en algún momento, agradecido con el de arriba, pero ¿qué más que decir? Pasamos de este lado. Ya saben que si les gusta este tipo de videos, apóyenlo siempre con likes. A mí me hacen saber que les gusta este tipo de videos y voy a subir más. Ustedes me piden, oye Ángel, que pone este paquete de texturas para este mapa. Pues lo pongo, manín. No pasa absolutamente nada. Este es el mismo lugar, pero del otro lado. Así que regresamos. Esta es como una estación de trenes o algo por el estilo. Ahí están los minecarts. Perfectamente, tranquilo Lemont. Y ahora vamos a ver de este lado. Aquí se recomienda el time set.
Red. A ver, le ponemos aquí está 2000, ¿verdad? Ahí está. Bueno, maravillado quedo yo. Se ve prácticamente igual. Creo que a lo mejor estábamos en el mismo puesto, pero es que esto se ve de la leche. O incluso lo ponemos en Night y medianoche, gente. Medianoche, chequea cómo se ve la medianoche aquí. Es maravilloso. De fuera se ve el típico, ¿no? Y mira cómo se ve de fuera. Es que esto ya es la leche. Literalmente. Uy, el mapa nunca lo había visto por fuera, pero mira, ahí está. Bastante, bastante bien. No voy a querer romper todo esto, así que lo voy a regresar en su lugar. Si me disculpa, gente, sé que puse otros que no son, pero bueno, el chiste es que ya me entienden. Pan, can, tan, tan, tan. Vamos a pasar de este lado. Bueno, tremendo. Este ya es la sala de cocina, ¿no? En donde pasa el chef Linguini a hacer de las suyas. Mamma mía, la pizzería. Por cierto, si alguno quiere ver cómo se ve con el tema de la manita y tal, pues ahí tenemos el tema de la manita y tal. Bueno, no sé por qué, pero según yo, aquí debería de alumbrar todo. O sea, el tema de la lava, no sé si sea un error o... A ver, vamos a ver sin RTX. Y con... Bueno, ahí está sin RTX, normalito de toda la vida. Y con RTX... Uf, los peces de allá atrás. Madre mía, al parecer no se encendieron. Yo creo que es un problema ahorita que tiene este paquete de texturas. No está actualizado o no sé qué. Pero chequea esto. Ve las luces. Ah, que esto es un espejo. No sé si sea espejo, pero... Pero en plan, esto es... ¿Qué hay detrás de aquí? Mira. ¡Fuala! Reviví ese escudo. Todo es espejo. Todo es vidrio. ¡Prácticamente me veo! Es el multiverso, gente. Multiverso de Ángel Droid confirmado. Multiverso de Ángel Dread confirmado. Bueno, me mareo. Fala, me mareo, Scooby. Nah, impresionante. ¿Dónde está la salida? Me paso de este lado y regresamos hacia el lobby. Ya que revisamos esa parte, dice Global Illumination. De este tenemos Underwater, debajo del agua, gente. Mira, ahí está, buenísimo. Este mapa sin RTX 321. Ahí está, bueno, tremendo, esperemos que se actualice. Se ve, bueno, sin RTX. No está mal, es una decoración que a mí me gustaría para una casa, un templo, tal y cual. Pero es que, ¿qué comparas esto con esto, manín? Ve el tremendo color del verde aquí cayendo sobre las plantas. Color moradito sobre... Bueno, esto es... Me estoy maravillando cada vez más. Ponemos antorchita y nos vamos. Ahora... Según yo, ya pasé a este, pero no he pasado a este. Dice Game Examples, Light and Color Manipulation. Ok, manipulación del color, gente. Manipulación del color. Bueno, este ya es el típico parkourciño que nosotros tenemos que hacer sí o sí. Hola, ¿qué hizo esto? No sé qué habrá hecho, la verdad. Solamente sé que hizo algo. Según yo, si lo apretamos. Bueno. No tengo idea de qué esté pasando, la verdad. Pero este como que jugamos con la manipulación de colores, ¿no es así? En plan, aquí... ¡Hala! ¡Ah, y se enciende! ¡Vaya! Sé lo que es. El sol le está dando de este lado y vean cómo la luz traspasa todo esto. En plan, hacemos lo mismo, vemos el siguiente y ahora la luz viene de ese cuadro hacia allá. Es impresionante el RTX, ya te lo digo yo. Es completamente impresionante. Y tengo entendido que ese es un espejo, o sea, no es otro lugar. Es un espejo normalito para toda la vida. Y mira, gente, RTX sin RTX. Bueno, ahorita que se cargue. Ahí estamos, sin RTX. Bueno, ¿me va a dejar poner sí o no esta cosa? Oye, no me deja poner esto. ¡Oh, my God! ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, pero RTX. ¡Ay, Dios! Ahí estamos. Mira. Sí, ese es el espejo. No sé por qué de frente no se ve mi reflejo, pero sí cuando lo pongo en tercera persona. Es extrañísimo. Bueno. No sé si tenemos que ir hacia un lado o tal y cual. A ver, Game Mode. Creative. Ahí está. Pasamos de este lado. Llegamos hasta el fin del todo. Y dice Reset the Puzzle. Ok, dice. Ah, tienes que seguir las luces. Justo como lo estaba haciendo. Pero bueno, creo que ya he visto completamente todo. Así que este mapa ha terminado por terminar. Espero que le haya gustado a toda la gente. Si es así, denle un like, coméntenlo y compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Mi nombre es Ángel Droid y nos estaremos viendo hasta la próxima entrega. Hasta luego, droides. Ya estamos viendo que no han actualizado el tema de... Madre mía. ¡Adiós! ¿En serio que no lo han actualizado? Bueno. ¡Uy! Esto va como a entre 50 y 60 FPS. RTX 360. ¡Chao!